Bueno, acá estoy ya en los preparativos finales, atándome los cordones, ya me puse el pantalón. Falta muy poquito, faltan 10 minutos para que empiece el programa. Va una gran apertura musical y después vamos nosotros, ya está todo listo. Lo sabía, pero se lo vuelvo a decir. Divina, pensamos, ay, este martes con todo, no lo puedo creer. Ahora podemos decir que comenzó el año. Arrancó el año porque volvió Marcelo. Volvió Marcelo, explotó rating, todos los argentinos prendidos a la pantalla de 13 mirando lo que fue esta gran apertura. Impresionante, mucha emoción. ¿Viste? Llora Tinelli. Se emociona. Se emociona. Tiene lágrimas. Sí, la feudal. Se emociona y se enoja también. Tengo información sobre un ojito y algo que no le gustó a Tinelli. Sí. No fue todo alegría. Con esos números te tienen que aplaudir el culo directamente, Pampito. No fue todo alegría. ¿Pero cómo no fue todo alegría? Dos cosas no le gustaron a Marcelo. Ay, me hace después mal. Te las digo en un ratito. Bueno, para mí. ¿Sí? Se quejó de dos cosas. Y bueno, una, la productora la puso en evidencia. Ay. Ah, eso es menor. Ah, ¿sí? Eso es menor. No, hubo. Eso fue un enojo en chiste. Hubo como molestias, de verdad. Hubo cosas que no le gustaron de lo que fue el programa de ayer. Que las dijo, cosas de edición. Mirá. Cosas que tienen que ver con la apertura. Me encantó la edición. A mí, yo tengo que decir la verdad que sí, que para un aplauso para la producción porque tuvieron un trabajo increíble de la cantidad de planos y. Porque todo ese take que ustedes vieron al principio, señora, señor, les estoy comentando, que están en su casa disfrutando, seguramente están comiendo, estarán terminando de comer, están preparando la merienda, estarán esperando el feriado como yo, que estoy contando las horas para que llegue el 1 de mayo y no hacer nada. No voy a hacer absolutamente nada. ¿Ah, mañana no venimos? No. Ah. Vos tenés que venir. No te lo quería decir. Claro, vos estás con mañana, tenés que venir. Tengo igual. Tenés que venir, exactamente. Claro. Y bienvenido, Dani. No te di la gracias, bienvenida. ¿Cómo estuvo en Nueva York? Hermoso, lo pasé divino. Después te voy a contar todas las obras de arte. Las obras de arte. Las obras de teatro que fui a ver y a gente que conocí. Me encanta. Pero entonces, volviendo a la apertura de Tinelli, lo que les contaba, que toda esa filmación que ustedes vieron con diferentes tipos de planos. Sí. Planos son secuencias, bueno, de maquillaje, de edición, la consola del director. Fueron muchas secuencias. La verdad que habrá sido larguísimo. Rolón. Y vos decís que se enojó Marcelo. Hubo dos cosas que no le gustaron. Una que pasó al principio del programa y otra que pasó en una de las notas de los editados que hicieron, que le pareció que habían cerrado de una manera y tendrían que haber cerrado de otra. Pero él no chequea toda la información antes, él no mira todo el programa. Se ve que no. Se ve que no, porque ayer, esto además es información de primera mano, que me dicen que Marcelo, a ver, él busca la excelencia, no está mal sí, que Marcelo diga, haga marcaciones que esto no me gustó, esto lo podemos corregir de tal manera, pero hubo dos cosas que por lo menos no le gustaron, hubo enojos. Igual yo no, la verdad, digo, no lo puedo, me sorprende, porque ayer para mí fue un día festivo, fue un día de gloria, para no solamente para él, como para él, para toda su productora, para toda su gente, sino que para el canal, porque estos números no existen en la televisión argentina. Ah, bueno, eso no. Sí, con eso no quedaron... existen estos números, la verdad que creo que cualquier persona que trabaja en la televisión, cualquier conductor, desearía hacer la mitad de ese número. ¿Vos sabés que leía ayer a Mosquita Muerta en Twitter decía algo interesante, que el resto de la televisión no es que perdió rating, sino que se sumaron casi 10 puntos a la tele, y eso habla de que cuando hay contenido, la gente viene a la televisión y busca lo que son... Claro, porque no es que algunos programas dejaron de, no. Digo, bajó su audiencia, no siguieron... No. Siguieron, o sea, la competencia siguió con la audiencia se más mantuvo. O menos que viene teniendo. Igual, Flor, y se sumaron 10 puntos. Hay que ver también en cuánto va a quedar, porque es obviamente que día de apertura obviamente, y día apertura. De cierre... pero con todo lo que invirtieron, claro. Ya solamente con los viajes al extranjero, me gustan las notas del pasado. Estuvo muy bueno. Sí. Porque la verdad que nosotros, como lo vivimos diciendo, el argentino es como melancólico, el argentino es como el tango, el argentino es de la memoria emotiva, el argentino, ayer ya ver a todos los que participaron, a todos esos humoristas, a todos estos que crecimos con ellos, porque la verdad que con la mayoría hemos crecido, el otro día nos contaba Diego Pérez acá, entre otros, bueno, Pablo, Pachu, y todos los que participaron, cuando veías cara decías, ay, no puedo creer, porque en estos 30 años, es un montón para la televisión argentina. 30 años, como hablamos en su momento de Don Francisco, cuando uno veía esos programas de él que duraban toda la vida. ¿Cuánto tuvo Don Francisco? 50 años. Tiempo. Entonces, y ahora en Argentina empezó a pasar lo mismo. Marcelo, de la noche a la mañana, pasaron 30 años donde hasta yo participé, hasta yo gané un bailando. Y vos hiciste lo de todo. Un montón de cosas en esa productora. Pero cuando veía a todos los actores, que a todos los humoristas, sí, eso fue espectacular. La verdad que fue muy emocionante, fue muy emotivo. Y verlos grandes también.
Porque viste que uno a veces se queda con la última imagen de cómo los vio y vos decís, no, príncipe. No, todo, no, es lo que fue ver esa galería. Felipe Magó. Felipe Magó, el lindo, Felipe Magó. Lanchita Vicio, Felipe Magó. No, la visto. Felipe Magó, querés decir vos. Sí, el canoso. El canoso, el de los ojos, claro. Era muy buen mozo, sigue estando siendo, buen mozo. Claro, exactamente. La todo el mundo comentaba alguno eso. Alguno le pasó un escaña en freno. ¿A cuáles? ¿Cómo? ¿A cuáles? Y si vos te animás a dar un nombre, yo te doy otro. ¿Por qué? Dale. Claro. Muy Lucho Avilés, César. Claro. Muy Luchito. No seas más pampito, sos Luchito. Escúchame, Flor, ¿sabés que hay polémica y broncas también, además? ¿Por qué? Porque hoy salió publicado un aviso de Marcelo Tinelli, donde él está magnífico, primer plano, obviamente, la estrella. Pero en el afiche, onda, la noche de ayer, si tenés que poner posicionamientos y prioridades de figuras y de divas y de divos, es Marcelo Tinelli, número uno. Y después, ¿quién viene, Pampo? Por la calidad de gente que había anoche. ¿De los que estaban anoche? Para un aviso, claro. Y Valeria Lynch. Por ejemplo, ¿y quién más? Y decime tres más, tres nombres, te pido, no te pido. Lucía Galán. Por ejemplo. Sí. Bueno, le pido a la producción, porque bueno, me acaban de pasar esto, que se fijen en la publicación que hizo Tinelli. ¿Quién le sigue en posicionamiento, en lugar, en ubicación, en el afiche que publicó Marcelo Tinelli en sus redes sociales, por favor? Porque hay mucha ¿qué bronca. ¿Es un afiche? ¿Es una foto? ¿Es una...? Es una foto es producida con tipo photoshopeado con diferentes personajes que están... Vendiendo el programa. Vendiendo, claro, el programa. Que él comenzó los 30 años y todo. Claro. Bueno, búsquenlo, es por muy favor. Difícil también, porque la verdad que... No. Pero lo que se van a encontrar es fuerte. Y además yo tengo el backstage de eso de cuatro personas. No tengo... Por anoche, ¿cuántas figuras había? ¿50? ¿60? Bueno, sé el comentario de cuatro figuras. ¿Este? No. Está el principal, foto enorme y tipo en sombras, muchas figuras. Yo pensé figuras. Que fue toda alegría, pero soy una ingenua al final. A ver. Yo dije, me pareció... No, la es terrible. Tan contenta viendo... Es terrible. A ver, primero que dijo que iba a ser... Supuestamente iba a ser corta. Acá lo tengo. A ver. Bueno. ¿Quién está después de Marcelo? Bueno. Florencia, por favor. Pero si querés, lo manejás en Enigma. No. Ahora me dejaste con la curva. Tenelo vos mirar y lo manejás en enigmático y después se lo revelás a la gente. Sos malicioso, Rinaldi. No, mi amor, es un dato que me pasaron, Pampito. Pero ¿quién está en grande? No te creo. ¿Marcelo y quién? Bueno, pero está bien. Sí, ella. Bueno, ¿y qué figuras había? ¿Vos las nombraste? Sí, Valeria Lynch, Lucía Galán. Lucía Galán, Patricia Sosa, Marcela Morelo. Pero esto se cae de maduro. Adrián Suar. Messi, pero se cae... Wanda. Bueno, ¿y quién está en grande? Chicos, la producción decide el momento que quiere mostrar esta foto. Pero está es bien. Terrible. Pero escuchame una es cosa. Es terrible lo pero que... Pero no la vamos a mostrar todavía. Ahora cuando te gustó. Porque yo te voy a decir una cosa. Hay mucho dolor, bronca. Yo un quilombo. Hago lo mismo. Ah, está perfecto. ¿En serio? Yo un quilombo. Yo digo a cámara. Si sos ella. Yo hago lo mismo. ¿A vos, sí? Obvio. Porque si sos ella. Esto es emoción pura. Si sos ella, si sos esto él. Esto es emocional. Esto tiene que ver con otra cosa. Sí. Esto no, acá no hay cartel. Acá, esto es o si no hace eso directamente... Tal cual. Yo pienso lo mismo que vos, Florencia. Yo no. Acá hay bronca, o sea, de parte de figuras, pero top. No lo puedo decir porque se deschavaría. No lo puedo decir. Pero es una sola palabra. Una sola palabra lo define todo. Claro, ya está, no existe absolutamente más nada. Lo que sí, queso papo, que hablando de bailarín, queso papo que se ligó de la bailarina. Indignada se fue. Hoy en Los Ángeles estaba mirando a Ángel de Brito, que una de las chicas tiró una opción de que había... Ah, Karina, y a Vicky, nuestra querida compañera amorosa. Que te vino a cubrir, estuvo amorosa. Cari... Un beso grande, te voy a mandar un mensaje, obvio, como siempre. Ella tiró la versión de que había sido intencional, que había sido mandada. Yo tengo una versión similar a la de Karina y a Bicoli. Pero mira, chicos, más adelante. Bueno, sí que ella tiene mucho escenario. Chicos, exacto. Acá hay ensayo y eso se previó. Y bueno, y hay gente que está involucrada. Ahora, había otra duda con respecto a lo de las cantantes, que para mí fue lo mejor. Vos decís que estaban sacados los bailarines. Qué bueno en mi momento. Claro, papá. Exacto. No, bueno, pero la chica hoy creo que hablaba con quien, con Cintia Fernández, hablaba hoy, la bailarina. Sí. Bueno, chicos, que se hagan cargo y responsable de todo esto. Pero digo, había que otra venga duda. Acá y que dé la cara. Ay, vos que conocés mucho el show, había otra duda. Sí, obvio, había otra duda. ¿Quién maquilló a Adriana Varela? Por favor, díganme ya mismo quién la maquilló. Pero había dos Adriana Varela. Quiero la cabeza. La del show y la apoyo cuando la nena le hace la nota en la calle. Como perdida la gata Varela, ¿no? En un momento estaba como que no sabía para qué. Pasa que ella canta tango, le hicieron cantar ese tema también. Claro. Me gustó lo de las mujeres, Eso fue
fue lo mejor. Tú una idea. Bueno, él la había anticipado, ¿no? Todas. El homenaje de las mujeres, lo contamos acá, son una exclusiva también. Me parece que fue lo mejor de la noche. Una de las. De lo que fue la apertura, lo mejor fue lo de las mujeres. A mí particularmente me gustó todo. Cómo fueron hilando las diferentes canciones y también con sobre todo con la historia de Videomatch, del Showmatch. El mundo de la cumbia estaba muy dolido. ¿Por qué? Por la ausencia de Karina. Sí, pero estuvo la otra. Pero ¿quién es la representativa? Para. Quiero el mundo, porque el mundo. Es muchísimo, abarca todo. ¿Vos conocés las bailantas, Flor? La movida tropical. Sí, están como locas. Están indignadas. Están como locas porque no fue su mayor figura, que es Karina la princesita, y creo que están haciendo marcha. Por las redes. A las marchas de hoy se suman la movida tropical. No, que van a hacer una marcha porque Karina no fue. Ahora, fue elegida para cantar un tema. Pero va a participar en el bailando. Sí, pero están indignados porque Karina no fue, chicos. Quien ama a Karina, piensa cómo no la tuvieron en cuenta. Porque, ¿sabes lo que dijeron todas las cantantes? No, pero Karina va a estar en el bailando. ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién estuvo que va a estar bailando? ¿Para qué cantar? La Moranti, ¿cómo se llama esa piba que ganó? Roxana. No, la que ganó, la que esos dos youtubers que ganaron. Los dos nadie que ganaron. Esos dos. Esa va a bailar y su apertura. No me empieces así. Chicos, son dos nadie. 0-5 hacen. Perdón, Dani. Sí, mi amor. Ganaron Bailando por un Sueño el año pasado. Sí. Y ahí, bueno, la producción, como fueron las figuritas del año pasado, hicieron la apertura del certamen porque es Bailando por un Sueño. Entonces abrieron ellos. Mora Godoy también, mi amor, estuvo. Mora Godoy estuvo, pero ¿por qué no? ¿Vos crees que Julián y ella y no tenían que estar y Sofía? No, está bien porque ganaron. Esos los chicos odias. Tenían que. No, los odio, chicos, son dos nobodies. Nadie los odia. ¿Qué son? Dos nobodies, dos nadie. ¿Por qué? Chicos, ellos morían por estar en la televisión o en la tele. Y pues son los reyes del Instagram y YouTube y todas esas mamarrachadas. Chicos, quédense donde estaban, en las redes. No sirven para la televisión, no marcan. Pero muchos se volcaron las redes. Por ejemplo, Pablo Granado. Me encanta, Pablo. Me encanta. Me divierto. Pero una cosa para las nuevas generaciones, me parece, Rinaldo. No, con la gente que no tiene talento. Claro, no abuelo, abuelo se tiene que modernizar. Claro. Abuelo, ¿por qué no se hace? Usted tiene un Instagram. Yo tengo un Instagram. Por eso, y lo utiliza con las macetas y cuenta. Me encanta. Bueno, pero yo no estoy diciendo, pongan mi sección de las macetas acá. Y los pibes cuando llegan a la tele, dicen, llegamos a la tele, pero mi amor, 05 marcaste. 0503. Pero y ganaron un Bailando. Bueno, mi amor, 03456, mi amor, así. Sí. Bueno, chicos, van a hacer una movilización porque Karina no estuvo presente. Bueno, el mundo de la movida tropical. Quiero que me manden mensaje, por favor. A ver, al WhatsApp, la gente de la movida tropical, si estuvieron desconformes que no participó Karina. Sí. Les mando el teléfono de nosotros, es 11-28-89-65-53. Y participá, y también me podés participar de cualquier pregunta que le quieras hacer a los invitados que tenemos este día. Porque tenemos una flor de invitados, ya la estoy viendo, la fabulosa Chippy. ¡Bravo, bienvenida! Karina Chippy, bienvenida, hermosa, como siempre. Siempre vamos a hablar de la apertura. Si hay una figura, tiene que haber estado. Obvio, mi amor era en el bar. Sí. El legendario bar. Pero en la apertura tiene que haber participado. También viene otra coach que quiero muchísimo, que ahora es mi coach, Georgina Tirota. ¡Bravo, bienvenida! También, para hablar de economía, Ismael Bermúdez. También le damos un aplauso. ¡Bienvenido! Que nos diga lo que nos tenga que decir. Claro, la muerte viene, nos pegamos un cuchillazo, ¿sí? No nos importa, no nos importa. Y también Franco Rau, también fuerte el aplauso para él. Gran estrella. Estrella de la jaula que le está yendo brutal. Increíble. Impresionante lo que está pasando. Un fenómeno en la jaula, ¿eh? Un fenómeno, un espectáculo maravilloso que fui. Cenan, volver a ver acá. Sí. Fui antes de irme de viaje. Lo que hace Franco es increíble. Y lo que hacen todos, Nito, Cecilia. Y se llevó la estrella de marca y se prepare para los premios de ahora. Exacto. Los de este año. Así que bueno, tenemos un programa, vamos a hablar absolutamente de todo. Hacemos luquete como siempre y empezamos porque tenemos la lengua que Dios me libre. Ya empezó. A ver, Mose, mirá, qué divinos. Adoro estas sandalias. Me gusta el color. ¿Te gusta, Chippy? Viste de Biblés, este vestido divino. Me encanta, muy de Marte. Esperando el feriado se llama esto, señora. Gracias a Marcelo Jai por el pelo. Así fresco porque tenemos fotos. Te creció enorme el pelo. ¿Viste? Larguísimo. ¿Sabes qué? Es el agua. El agua del mar. Claro. ¿Sabías que el salitre no sé qué tiene? Que tiene este divino. Y después también le quiero agradecer a Andrea Pellegrino por el make-up, como siempre. Y nada más. Ah, y la chica de Essential por las uñas. Es prendida que me cambié ayer el esmalte. Me encantó. Divino. ¿Accesorio? By Flor. No, las Juanas nice. La Juana, mi amiga Sofía, le mando un beso enorme. Y tenemos un programón con todo. No te despegues de ahí porque estamos contentos. No solamente estamos contentos por la puerta, sino estamos contentos por todo el material que tenemos para vos hoy. Ok, vamos con Tuti. ¿Qué foto te sacaste? ¿Cómo hiciste de la fiche, Flor?
Trajo con mucha cola. ¿Qué te importa, Pampito? ¿Por qué querés saber todo? ¿Por qué eres tan curioso? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? No, ¿qué foto? Porque dice, tengo foto. Y... ¿Tengo foto? Ah, mira, qué lindo. ¿Vas a hacer teatro? ¿Eh? ¿Vas a hacer teatro al final? Tengo fotos, dije. ¿Porque solamente para el teatro se hace foto? No, está bueno, pero vos sos una figura. ¿Quieres sacarme información? No, no te preocupes. ¿Varió tu presente teatral desde que yo me fui? Sí. Ah, bueno. Varió. Bueno. ¿Para bien o para mal? No, para bien. ¿Y van a ser? No. Ah, primicia. Otra Flor cosa. Habla. Adelante. ¿Cómo? Más adelante. Sí, no, no podía hacerlo ahora. Claro. Era un montón. Flor habla era el país. Mucho por el tema de los viajes. Los ensayos, mis hijos. Claro. Todo, viste que es complicado. Está bailando. Obvio. El programa Flor de Tarde todos los días, que la verdad que estamos muy contentos. Gracias a Sebastián Meltrami por los mensajes, también a Coco Fernández. Estoy muy contenta. La verdad que estoy contenta con este cambio de escenografía, con este nuevo living. Y no te coincide cosas. Irte un sábado a Jujuy, no te coincide. Me encantaría. Ponele, claro. Adoro, pero la verdad que la familia complica. Es lo primero. Sí. Siempre. Sí. Y estoy trabajando muchísimo y la verdad que quiero compartir tiempo con mis hijos que están haciendo cosas hermosas y me encanta poder estar con ellos, me encanta poder disfrutar. Y entonces eso, prioricé la familia. Está perfecto. Mira, primicia, así que son fotos de otra cosa. Para empezar el programa, chicos, son así con fotos. Todo. Son fotos, porque yo dije no voy a viajar. Bueno. ¡Ah! Y entonces hay presentaciones por acá, Gran Buenos Aires. Ay, por favor, no lo sé. Especulé. Pues no voy a viajar, dijiste. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué cosa? ¿La primicia? La presentación de ayer. Ah, ¿de qué estamos hablando? ¡Ah! Hablando, ah, continuamos con bueno, el programa. Bueno, chicos. Ah, claro. Pero vos sos la figura del programa. Escúchame. ¿Qué tal la Varela? Altos, no, altos la maquilló, por favor, altos me sacan bajos. Ya... A Adriana Varela. La que apareció Ivonne la bandana. Me encantó que la tuvieran en cuenta. Me gustó. Esa es la cumbiera que estuvo. Ay, mi amor, vino acá la señorita esa exitosa, amorosa. Obvio. Rocío Quiroz. Claro, Rocío. Que ella, digamos. Tiene temazo. Acá. Oh, ¿qué pasó con éxito. Rocío? ¿Qué pasó con Rocío Quiroz? La rompió. Todas las elegidas del Colón, ¿se acuerdan las que fueron a cantar? ¿Se acuerdan que en su momento hubo una polémica que no querían cantar con Karina la Princesa? Sí. Esto es lo que habían dicho. Pero ellas después lo negaron, pero a ver, cuando el río suena por algo es. Estás muy lucho con las metáforas. Estás más luchito que nunca. Hoy me vine muy lucho. Luchito. Bueno, vos estuviste con Lucho. Yo trabajé con el hijo de Lucho. El pionero. El pionero. Dos años. Es la última camada de Lucho. Claro. No pertenecía a la camada mayores. Vos dos niños. Yo terminé bien. Claro. Yo también hablo. Sin duda. Así. A la gente. ¿Te acordás? La planilla. La planilla. La planilla satánica. Quiero. Mirá, Flor, acá tengo la planilla satánica. La planilla satánica. Y ceja. Ay, hoy lo que hubiera mucha hecho. Ceja. Hoy lo que hubiera hecho. Mucha ceja. Satánica. Así. Al ceja, ceja. Obvio. A este programa no lo levantan ni con una aguda pluma. Ay, este estudio vio a Lucho. Claro. Sí, estaba mal esta semana. Claro. Hasta ahora. Claro. Ahora mi amor está en el Chateau disfrutando. Chateau vive la vida también. Vida. Con María del Carmen, un beso grande. Un beso, María del Carmen, espléndida. Sí. Él además que creo que es como del consorcio del Chateau. Sí, claro, los debe tener. Ay, lo que debe ser. Que él sí hacía, me acuerdo que en ese momento, yo no sé si puede contar esto, pero... Contalo. Contalo, contalo, estamos en familia. En ese momento que si había alguno que hacía mucho ruido, iba con un arma y los amenazaba que... Bueno, un dicho, no lo iba a hacer. Dice, no. Yo voy con... Hoy no puede, Flor, hoy no podía. No, bueno, no, no, ni nunca. No, bueno, pues puse en algún momento si se iba con... Él andaba con un revólver. Bueno, él cazaba, chicos, él cazaba. ¿También? Él cazaba. ¿Sí? Claro, y él se iba con el viejo era completito. Ford. Él se iba con el viejo Ford. Ah, era completito. Bueno, chicos, en un momento estaba bien visto. En un momento estaba bien visto. Ir a cazar. Sí, con el viejo Ford, el padre de Ford. Pero iba él a cazar. ¿Pero bien visto para quién? Para los cazadores. Para mí nunca estuvo bien. Una a favor de Lucho. Cazaba para comer. No es que cazaba para que... Claro. ¿Quién lo necesitaba? Pero, mi amor, no, ¿quién lo necesitaba? Cazaba, para cazaba comer. Jabalí. El jabalí. Traía los jabalíes y hacía la noche el jabalí. ¿En dónde? En lo de Don Carlos. Y después todas las señoras voy a vomitar hasta la primera papilla. Con lo que estoy contando me da impresión. Todas las señoras que veían... Porque hay un público para comer. Señor, hay un público, o sea, que nos está mirando que comparte esas todas historias. Todas las señoras que veían... Pero qué culpa Lucho tiene el pobre jabalí que está ahí pobrecito pastando y viene un viejo hijo de puta y te pega un tiro. Pero en ese momento era visto como una actividad, como era, recreativa. Digo, con cariño, cazar. Hijo de... Nada, no, claro. Un animal. Claro. Digo, no tiene corazón. Y no lo dijiste por él. No, por, obviamente.
Lamentablemente no, pero lo queremos. Pero él tenía un tema con las armas. ¿Vos sabés qué? Sí. Volvamos a la apertura, chico. Me gusta, ¿verdad? Que estamos. Verá que cuento esto y ya está. A ver, yo tenía que haber contado. Él tenía como un tema con las armas. Cuando él, bueno, tiene un problema con el sindicato, no sé qué cosa. ¿Un sindicato de quién? Con un sindicato tuvo problemas. El sindicato le dijeron a él, esto lo contó públicamente, por eso lo cuento. Los del sindicato le dijeron a él que le iban a tirar un farol en la cabeza y él les dijo que lo iba a esperar a la salida con un arma y los iba a matar a todos. Bueno, chicos, ¿quién nos dijo te voy a matar y no hacemos tenía nada? Tenía un tema con la su fetiche, tenía con las armas. Que está, yo, por ejemplo, a Gaby usted lo voy a matar. Está complicado con el canal, así que ojo, me traigo una carta de documento en cualquier momento. Claro. Digo, después todo lo que contaste. Bueno. ¿Te haces cargo vos o responsable? Pampito, claro. Les paso la dirección. Sí. En donde vive, y se llama Pampito, Luchito ahora, claro. ¿Dónde es Luchito? Escúchenme, bueno, entonces, ¿qué le gustó? Bueno, no, las cantantes fue lo mejor. Las cantantes fue lo mejor, el talento de las mujeres. El video de los fue lo más lindo. Ponele. No sé. Ponele. Onda, ya el arranque del doblaje, yo sé que lo hace todos los años, que era un clásico aburrido total, no me movió nada. Aburrido el doblaje de ver al Pacino, Robert De Niro, me aburrió. El de Lady Gaga me pareció gracioso. ¿Qué? No me respetan mi opinión, que ellos son dictadura, que está mal lo que dice Rinaldi. No, no, no me gustó eso. Gustó. Me gustó Valeria Lynch, Patricia Sosa. ¿Cómo se llama el...? ¿Te gustó o no te gustó? Ese, claro. ¿Te gustó? Bueno, el doblaje no me gustó. Me encanta Valeria, Patricia, todo, Julia, toda, Celeste, toda, es talento puro. Impresionante. Y después me gustó la parte de baile, todo el escucha, baile. Escucha, ¿cuántos personas pueden juntarlas a todas ellas? No, ninguno. Billete, sí. Si la tenés que pagar a cada una. Sí, no. Muchísimo. Ahí están todas. Y después... Bueno, y la verdad. Chico, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Sandra Mello, Julia Senko, ayúdame, Morelo, Ivón, Isla de Sarazu. Que se fueron sin dar notas. No quisieron hablar con la prensa, como que. ¿Quién? Nada, dijeron y se fueron. Adriana Varela, Flor Otero, Flor Otero me sorprendió también. Sí, muy Flor Otero, bueno. Me sorprendió el es la nueva camada. De Bandana, la hija de Pablo, porque al no sé, María. Lindo, a mí me gustó eso, convocar a todas esas mujeres que formaron parte de la historia de estos 30 años, pues ya, hicieron tuvo que ver cosas. Con esto, no tuvo que ver con exacto, parte, y él ¿no? aparte rememoró y recordó, homenajeó a Badía, y quienes mirábamos Badía los sábados a la tarde, chicos, recuerdan que era un programa ómnibus que terminaba cada emisión de los sábados con un recital de Miguel Mateo, de Sandra Mench, Celeste Carballo y todas esas grandes mujeres. Dani, así que estaban ahí. La hija, viste que cantó también con todas las mujeres. No tiene talento. La hija de no Marcelo. Tiene talento. No tiene talento la chica, Lele, le dicen. Sí. No tiene talento. Que tenga una imagen trabajada, de tatuajes. Yo tengo que bailar la semana que viene y vos me haces tribuna, ya voy muerta. No, yo no pienso ir. Pero, escuchame, chicos, perdón. No tienen talento. Bueno, vamos a decir la foto que claro. Supuestamente molestó, habría molestado. Ah, ahí está. La podemos mostrar para que usted. Hay polémica con eso. Es terrible la polémica. Bueno, ¿quién es la figura? Marcelo Tinelli, obviamente. Sí. ¿Quién le sigue? La hija. Sí. Está perfecto. Yo pondría a Valeria Lynch. Disculpame, hay bronca, no lo digo yo. Ay, pero, costadito, pero es ¿dónde? Es familia. Pero, sí, la veo que es la está hija. Valeria. Es la hija. Sí, pero hay que poner talento, hay que poner figuras. Es familia, es como. Mi amor, es como el ancho de espada, mata cualquier cosa. Porta retrato en tu casa en el escritorio, querida. No, yo sí soy. Si yo, mira, la mujer está, Guillermina, bellísima, es bellísima. Está ahí, no hizo nada. Está ahí, mírenla, por favor. Pónganla. Ahí está, la ven acá. En el hombro, acá está. En el hombro, acá está. Ah, ¿qué hizo Guillermina? Mostró la cara. ¿Qué está malísimo? ¿Qué te pasó en New York? ¿Te pegaron? No, me encantó. Lo disfruté. Sin comer, te falta la vianda. Pero mi amor, Guillermina. ¿Te pasa Valde? como el otro que dice? Guillermina Valde no es parte del show. Escúchame. Mi amor, por favor. Perdón, hay mucha bronca con esto. Voy a decir una cosa. Para mí, si yo, después de 30 años. De programa, sí. De 30 años que le he dado todo, divertido y un montón de cosas más. No puedo poner a mi hija, es familia. Para mí mata, para la familia mata todo, sí, mata cualquier otra cosa. Caen hasta la vaca más sagrada. Poner por tarde tu casa, a mí no pone a Marcela Tiner, Juan Abrial. Pienso así yo. Danielito, todo. Podemos abrir una encuesta a ver qué opina la gente, si está bien o está mal. Entonces, Valeria es Valeria, está bien. Sí, pero no participó esta chica. ¿Te parece que ayer tuvo y la mujer y Germina también es mujer? ¿Tú? Que pongan a Paula, que bailó, chico, en los 30 años. La nombró, las mencionó. Sí, la Paula parece y Sole. Que tuvo mucho protagonismo a la vez de lo que fue el show.
también lo que es la vida privada y la familia de Marcelo Tinelli, que me parece que ya es como parte de yo igual show. Les quiero decir una cosa, hijos, yo quiero que respeten mi opinión, no, como sí, yo respeto la tuya y la tuya. Yo te la tomo, yo digo, yo tengo mi postura. Me juzgan, ¿entendés? Sí. Siento que me juzgan. Pero Pampito, porque él te mira con esa mirada. No, Flor, por eso te digo que respetes mi opinión, porque yo siento que hay un ataque continuo que lo pasa que después tiene que ir a la fila y no le dan nota y todo eso, capaz que se quiere despedir. Claro. No, está bien que vos tenés tu postura, pero respetala. Yo lo que creo es que me parece que sos, primero que sos irrespetuoso. No, porque sos. Yo digo que no me pareció que no me. Yo no le falté respeto, no dije esa claro. Chica ta. Dije, para mí no tiene talento, es la hija simplemente. Me parece que ocupa un lugar muy importante que lo tenía que haber ocupado Valeria Lynch, Patricia Sosa, Messi. ¿Sabes que yo creo que ¿entendés? Para mí es diferente? Una cosa es, por ahí no tiene tanta trayectoria, pero talento para mí tiene. Talento porque no, cantó, bien, canta chico. Espectacular. Cantó en el Lollapalooza. Chicos, les respeto la opinión. Yo la fui a ver. No la comparto. Porterix con Jovi Oriana Sabatini. ¿Que te obligaron? No, fui a ver a Oriana Sabatini y ella cantó. No, te lo pregunté con respeto. Y me gustó. Vos, Pampito, estás distinto hoy. ¿Me decís tres temas, tres títulos de ella? Tres temas. Yo de Valeria Lynch te digo, mentira, tuve la loba. La extraña dama. Decime tres títulos de la nena esta, amorosa. Bueno, te obligaron. Le estás chupando la media a Tinelli, Pampito. No, sacate las máscaras. Sacate las máscaras. Cuando vos. Ah, nos sacamos las caritas. Cuando vos estuviste acá, lo aprendí de mí. Un crucecito con el Chato Prada. No le chupo las medias a nadie ni le tengo miedo a nadie. Y claro, pero yo me parece. Le un cruce, claro. Obvio. ¿Cómo no y menos ahora que ya está así a punto de entrar a Monaguillo. No, yo igual, Pampito. Mira la camisa que se puso. Directamente en Monaguillo. Extraña Florencia que no sepas que esto es última moda. Pues yo, Mao. No, yo no dije que. Estás fuera de moda. Yo dije que estás ahí por ser monaguillo. Igual, Pampito, yo respeto tu opinión. Vos respetás. Es casi, casi virginal. A Fabián Medina Flores le gusta. Pues, ¿cómo queda? Y sí, él fue monaguillo. Ah, fue monaguillo. Sí, por eso, entiende claro. La moda así tipo papal. Claro. Claro. Religioso. Me gusta. Exacto, entonces. Pero yo te respeto, Dani. No, te pido eso, nada más, porque yo acabo de llegar de viaje. Me venís atacando desde que empecé el programa. Pero contame una cosa, bueno, ¿viste? ¿Por qué no estás contento hoy? Porque no, me parece que. A ver. Yo creo que hubo cosas buenas y hubo cosas malas en la apertura. Ah, está lo bueno. Que fue la cuestión del baile, eso fue una porquería. Ahí está. ¿Cómo una porquería? No, a mí me encantó, chicos. La del baile, el principio, que estaban los bailarines, eran cuatro bailarines, una miseria, cuatro bailarines. ¿Podemos pasar un tramo? No eran cuatro bailarines inmundo. Sí, a mí me gustó. A mí me gustó la apertura. Hubo otra persona importante que eso no le gustó. Pero no, demos nombre, chicos. Sí, acá demos nombre. Demos nombre. Una de las cosas que te adelantaba al principio del programa, que a Marcelo Tinelli no le gustaron, fue el tema de la apertura bailable. Que se vea poco. No le gustaba, me aburro, decía, me aburro, quiero salir ya, quiero salir yo. Esto es aburrido. Había mucha cosa para vender, también fue largo igual. Esto es aburrido. A Marcelo no le gustó para nada lo que fue toda la parte bailable, porque era pobre. Me parece, Pampito, que viste que Chato nos dijo, nos adelantó acá, que iba a ser menor la parte baile. Para mí fue menor, fue un montón. Para mí fue majestuoso, por diferentes ritmos. No esperaba que sea más corto y fue largo. Pero me parece que cuando habló de menor cantidad de presupuesto, menor cantidad de personas, menor. ¿Se acuerdan que la colgaron a la pobre Mora Godoy del obelisco? Divina. En una apertura. ¿Por qué la pobre Mora Godoy? Qué talentosa. La colgaron a la fabulosa Mora Godoy. Eso fue espectacular. En el mundo baila. ¿Se acuerdan cuando la colgaron? Esa apertura que estaba colgada en vivo desde el obelisco. Sí, divina, una plataforma. Eso fue increíble. Se iban a Puerto Madero y se iban para otro lado. Y esto quedó como Laurita en el sur. Estoy hablando de otras aperturas. La de ayer. ¿Qué quiere decir? La audita abajo. No, que estuvo increíble. Es mensaje. Pero digo que Laura está allá arriba. Estoy leyendo entre líneas, Luchito. No, Laurita me parece que es la 1 y se va a extrañar este año en la pista. Se va a extrañar. Pero me parece que fue pobre. Eran cuatro bailarines. Es más digno lo que hacen a veces en el Aquadance que lo que hicieron ayer en la pista. Si vos me preguntás, el doblaje no me gustó. El baile, la coreografía de todos esos chicos tan talentosos, hombres y mujeres, me encantó. Los nenitos, que me disculpen, cantando, no le pegaban al playback. A los pibes, esos pibes los van a usar para jueves y viernes. Esos pibes que los manden a la casa. O me están hundiendo a la casa. Porque yo bailo la semana que viene, pero podemos ver la previa de Marcelo Tinelli, cómo vivía él este esperado programa. Bueno, ya está todo listo. Venimos de hacer la recorrida en el estudio, está todo perfecto. Falta muy poquito, voy a entrar al camarín, me cambio y en un ratito, una horita nada más, estamos haciendo. Bueno, acá estoy ya en los preparativos finales, atándome los cordones, ya me puse el pantalón. Falta muy poquito, faltan 10 minutos para que empiece el programa. Va una gran apertura musical y después vamos nosotros, ya está todo listo. Vichy ya me peinó, ahí está Vichy. Vamos, Vichy, vení acá, mostrate, Vichy, por favor. Es mi peinador. Está Irene, que debe andar por ahí, la maquilladora. ¿Dónde está Irene? Acá está, muy bien. Acá están los que han hecho esto bastante bien.
Ah, creo. Así que bueno, ya estamos todos listos. Me voy a poner el traje ahora. La camisa. Ahí viene María Vilariño, que es mi vestuarista también. Así que María viene con el cinturón. 29 años, decimos. 29 años. No digamos la edad, María, no, por favor. María, ponemos el cinturón. Y bueno, este es el camarín mío, acá donde estamos siempre. Allá atrás están los señores Adrián Suárez, Pablo Codevil y Coco Fernández. ¿Cómo estamos? Vamos. Acá estamos. Muy bien, Cabe, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Muy feliz de estar acá, Cabe. Gracias. Empezamos en abril, porque no dice nada. Muy bien. Lo primero lo subió Marcelo Tinelli a su Instagram. El back. El back, con Suar y con Coco y con Codevila. Lo otro, no sé de quién sería, de qué celular sería. El Pocho López. El Cocho. Estaban emocionados, se notaban. ¿Cómo? Estaban emocionados. Algunos estaban medio cartoneros también. Pero dame nombre, no jugaste. Había un par que estaba medio cartonerex. Pero jugaste a nombre. No, no los conozco porque no les sé los nombres a algunos. ¿No conoces? Franchita Vicio. Algunos de los que estaban, no los conocía todos. Sí. Es que algunos fueron, tuvieron diferentes momentos claro, en el programa y algunos tuvieron mucho más. Estaba la actriz que participó con Mariana Briski, estaba Marina Bolman. Pero esas cosas me acuerdo. Estaba Angie, la que... Todo lo que atravesó el bailando por el, claro, por el sueño, el showmat, quiero decir, estaban ahí. Y mucha gente mucha gente de Telefe. ¿Vos sabés que Pedro Alfonso estuvo también? Y no sé por qué se quedó como toda la noche en el buffet. ¿Quién, corazón? Pedro Alfonso, no lo vi. ¿Y no permitirá Telefe? No lo autoriza Telefe. Claro, porque es una figura. Pero estuvo mucho, no estuvo todo el tiempo en el piso, estuvo mucho en el, digamos, en lo que es el buffet que hay en, ahí en la FLIA. Sí, sí. Y después, bueno, se fue. Bueno, igual nos perdimos de tener a Pedro Alfonso, se ¿no? Fue, qué lástima. Se fue enojada Valeria Lynch, muy enojada. Muy enojada. Compartía camarín ella con Marcela Morelo y no sé por qué se chifló después de que terminó el programa y se fue como indignada. Si la sacudieron, me la acomodaron los ojos. Eso fue sin querer. Hubo ensayo. El vaso le quedó pegado del otro lado. Si vos salís a cantarlo más bien. Decir que ella es una mujer que tiene mucho escenario. A otra le sacaron de la estampa contra la pantalla. Yo le digo a la producción que busca a la bailarina, que si hay algo detrás de ese golpe. No. Chicos, acá tenemos una experta que tal vez la conozca. Pero Valeria, me parece que el lugar de estelaridad que le dieron ayer fue la protagonista. Se la merece. Las cantantes. Fue la protagonista. Pero no hay duda, porque lo tiene solo, porque es Valeria Lynch. Pero bueno, hablando de ese figura, vamos a recibir a los invitados. Quiero un fuerte aplauso para todos ellos. Bienvenidos a esta nueva Living de Flor de Tarde. Gracias Ismael Bermúdez, gracias Georgina Tirota, gracias Raúl, gracias Mariana Anchipi. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien, rehablando de ahí todo lo que pasaba con ustedes, estábamos opinando también. Sí. ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó, me gustó. Hay cosas que le critico, la apertura, pero realmente hace rato que no veo una apertura que tenga como un hilo conductor. Siempre vi hace un par de tiempo. Claro, como más... Era más... Para pego, mí contó toda la historia del programa. Corto y pego. ¿No? Y esta tuvo como un hilo conductor, entonces a mí me gustó. ¿Y vos, Franco? Sí, la verdad es que muchos bailarines conocidos, eso está buenísimo, que él siempre muchísimo, le da, ¿viste?, la posibilidad a muchos bailarines de participar, a los que son soñadores y a los que no. Entonces eso me parece que está buenísimo. Y también había cosas que por momentos entendía, tal vez yo soy un poco más chico, entonces había cosas que no entendía. Yo creo que tiene que ver con eso, porque me parece que en algún punto había cosas que tenían que ver con toda la historia, con estos 30 años. Claro. Entonces hay gente que está como mucho más empapada y otros que no. Pero los jóvenes no. Exactamente. Claro, yo con 20 años que estuve trabajando ahí en la empresa veía cosas que a mí me emocionaban. Por ahí hay gente que... ¿Cuál? Que no, pero yo veía ponía pedacitos de los musicales de Arturito, ¿viste? De Los Arturo, que yo trabajaba, o segmentos. Es que tantas cosas se hicieron, tantas, porque la verdad que después uno se queda más o menos con lo último que fue el Bailando por un Sueño, que también son más de 10 años, que se viene haciendo consecutivamente, pero fue un programa que atravesó por un montón de momentos, lugares, situaciones, y es lo que vos decís, porque en esos segmentos que se armaban había ya el Vale Valeria,
hubo muchos lugares de musicales con bailarines, después de Alvarito y después otros. Otros. En el mismo Telefe. En Telefe, ¿te acordás que en vivo se hacía mucho musical? Pero muchísimo. Yo el primer musical que entré, me acuerdo que tuvimos que ir a ensayar una sala y estaba Connie, de coreógrafa, y me dice, bueno, lo ensayamos y no tuvimos tiempo para pasarlo en el piso. Se abre esa puerta y vos tenés que girar y hacer toda esa coreografía por ese frente, ¿ok? Ni sabía el piso, ni sabía cómo iban a estar. Pues nada, teníamos que entrar por una puerta y hacerlo para ese frente. Era muy lindo. Y no pero... llevarte puesta una cantante vértigo. Que pase. Ay, oh, ¿y vos, Marcelo, lo viste o no viste el show? No, no lo pude ver porque estaba en otro canal. Hablando del dólar. Hablando de economía. Del dólar, del paro, de... De todos los temas económicos. ¿Cómo está Buenos Aires hoy, aparte de parada? Desde el punto de vista... ¿Desde qué punto de vista? Del punto, primero económico. Bueno, de económico seguimos con esta fuerte intervención del Banco Central para tratar de que el dólar no suba. Al revés, el dólar estuvo bajando. Muchos interrogantes en relación a la tasa de interés. Porque claro. Lamentablemente el Banco Central... estuvo subiendo la tasa de interés, inclusive ayer, que fue un día en donde el dólar descendió. Y porque esto siempre pasa. Claro, pero sucede lo siguiente, si sube la tasa de interés, que es la pregunta normal, ¿ella va a sacar un crédito? ¿Él va a pedir un préstamo? No. ¿Ella va a descontar un cheque? Si hay un empresario que quiere hacer una inversión y mira su planilla de costo, dice, bueno, ¿y yo cómo...? ¿Cuánto va a estar el dólar? ¿A cuánto va a estar la tasa de interés? Es decir, hay tantas incógnitas que inhibe de tomar una decisión porque si no la acierta, el riesgo que tiene de perder parte o toda la inversión es muy, pero muy grande. Más aún en un mercado interno que se está achicando. Pero por eso los empresarios que tienen dinero van al dólar directamente. Sí, o van a distintas alternativas financieras. Y hay otros que inclusive van mucho más lejos, no solamente van al dólar, sino que van al dólar y lo sacan. Lo sacan del sistema financiero, lo que comúnmente llamamos fuga de capitales. Sí. Entonces todo eso genera una enorme, enorme incertidumbre. Bueno, me invitan a un almuerzo a hablar de economía, que es lo peor que puede pasar. Pero es que tenemos que hablar, momento, ¿no? Tenemos que hablar no porque, de todo, porque... No, yo digo por la digestión de todos nosotros. Claro. No. Pero agradecemos al señor Milanesa que nos trae siempre esta comida exquisita, porque pueden comer. Ahora pueden, mientras habla uno, pueden aprovechar, hincar el diente. Pero es así, porque me parece que la Argentina hoy está así. Estamos hablando de la apertura de Tinelli y también queremos saber cómo está la economía, qué pasa con el dólar, con los precios cuidados. No. ¿Afectó lo de los precios cuidados? Lamentablemente, cuando la economía está en el centro del debate político y en el centro del debate familiar, es porque no es por buena noticia, sino que es por una mala noticia. ¿Está claro? Se exacerba mucho más la discusión. ¿Por qué? Y porque viene alguien y dice, mira, yo no puedo llegar a fin de mes. El jubilado dice, ¿sabes cuánto perdí frente a la inflación? Claro. La inflación nos comió una gran parte del sueldo. Se calcula más o menos un 20%. Los jubilados perdieron mucho más. ¿Y por eso está parado el país hoy? Los impuestos no llegan. Está parado desde el punto de vista de este paro que llamó un sector del sindicalismo. Creo que por lo reducido de los sindicatos que lo han convocado, el paro tiene una importancia muy fuerte porque... Sí. Y porque no anduvieron los subtes. Los subtes, transporte hay un montón. Sí, pero también hay muchas líneas de colectivos que no han parado. Los kioscos de diario hoy no trabajaron. Muchas actividades están paralizadas y ahora va a haber un acto... La movilización. De movilización. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Después por otro lado, lo que sí llama la encima, atención... Encima con víspera un 1 de mayo, el Día del Trabajador. Sí. Claro, pero digamos, lo que me parece que más llama la atención es que el hecho de que la CGT, que en otros momentos, frente a circunstancias inclusive más benignas que esta, hacía algún tipo de movilización, está totalmente en silencio. Parece que los muchachos siguen de vacaciones. Eso sería malo. Bueno, la función del sindicalismo es defender al trabajador. Si te doy 3 o 4 datos que lo ilustran. Primero, el Ministerio de Producción y de Trabajo informó que en enero y febrero, en enero se perdieron 38.000 empleos en blanco, o sea, empleos registrados, y en febrero 31.000. Y cuando vos tomas los últimos 12 meses, están hablando de 154.000 empleos registrados menos. Imagínate lo que pudo haber caído la informalidad.
Entonces tenés, o sea, claramente situación. Esta gente debería estar con los trabajadores, decís vos, los que manejan los sindicatos. Y lógicamente, la función del sindicato... O sea, demuestra una vez más que no es así. Exactamente. Eso creo que es una afirmación que yo la suscribo plenamente, porque la función del sindicato es defender al trabajador, como la central empresaria trata de defender al empresario. Ahora, si vos le sumás a esto la pérdida de salario que ha habido, porque con esta inflación todos tenemos el bolsillo mucho más chico. Y los impuestos. Entonces, ¿cómo? Y después los impuestos, que en el caso de los impuestos hay dos problemas serios. Primero, hay mayor presión impositiva y presión de impuestos. Ahora, después, cuando uno mira, ¿y a dónde va esa plata? Bueno, una parte creciente va al pago de intereses de la deuda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate a alguien que trabaja todo el mes y que a fin de mes viene y le golpean la puerta y viene a cobrar el prestamista, claro, o tiene que ir al banco a pagar el crédito y lo más, tiene que achicar su consumo porque tiene que destinar una porción mayor de su ingreso a pagar los intereses de la deuda, ni siquiera la deuda, hablando, claro, el capital de la deuda, que lógicamente si uno no paga los intereses después se acrecienta y toma. Ahora, son al mismo tiempo intereses prohibitivos, son muy elevados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Después va el gobierno y dice, bueno, como me cayó la recaudación, necesito meter más impuestos para recaudar más, para pagar esos intereses, y entramos en ese círculo vicioso que lamentablemente la Argentina no logra salir de ahí. Bueno, subió el combustible también. Hoy, algo que anoche y hoy ya subió el combustible, lo cual pone en un signo de interrogante muy grande estos anuncios de los precios... Esenciales que de todas maneras es una porción minúscula del consumo de todos nosotros, y le ponen un entredicho. ¿Por qué motivo? Porque lógicamente el combustible tiene un impacto sobre todos los costos de transporte. Claro. O sea, esto, el fabricante de esto le va a salir más caro solamente por la incidencia del combustible. Y todos los que tienen un auto... Los alimentos que tienen que ir al interior del país. A los alimentos, todo el transporte, etcétera. Entonces, son aumentos del 6%, más o menos, según las distintas marcas. Y lamentablemente no va a ser el último. No. Porque va a haber una seguidilla de aumentos. Y ya dijeron que no iban a hacer, y fue. Imagínate lo que puede ser, claro, entonces, si no dicen absolutamente nada. Marita, escuchame una cosa, Chipi. A vos te... Cuando opinás, ¿te sentís como muy atacada cuando das tus opiniones? No sé general. Por qué lo dirás. Dije algo y me atacaron entre cinco. Pero bueno, sí, obvio que nos sentimos atacados, pero me parece que ya forma parte de esta comunidad mediática. Porque esto funciona mucho a los famosos que dicen, bueno, ahí no puedo comprar, o tuve que comprar leche en sachet, no puedo comprar leche en cartón, o otros comentarios como que no podríamos expresar. Sí, nosotros nunca hacemos esos comentarios, pero me parece que siempre expresamos una ideología política y una forma de ver, cómo decirlo. La buena crítica más fuerte que te hacen es como... que vos hablaras por boca de Daddy, como que no tuvieras pensamiento propio. No, y yo siempre lo explico, no es Daddy, es mi hermana Paula. Yo la verdad tengo... Igual para mí no tenés por qué explicar tampoco. No, pero lo digo para que la gente entienda. Digo, mi hermana es abogada administrativista, tiene una maestría en administración pública y yo un doctorado también al respecto. Y siempre ella fue como la que me llevó más a entender o a explicarme un poco cómo se daban las cosas... de que éramos chicas. Mi hermana iba a votar y no estaba la mesa completa y nos empezaba a llamar a todos para que vayamos con mis hermanos a completar las mesas de electorales. Ella es así, tiene como una... es como vocacional. Así que siempre tuve como... En mi casa siempre se habló mucho de política y más por mi hermana, que se ve que lo llevó como una vocación, ¿no? ¿Y ustedes en la actividad con Daddy sienten esta persecución a veces de los medios? Sí, sus opiniones. Sí. Sí, pero bueno, me parece que ya es, no sé, es como está... Ya aprendimos a convivir con esto. Y hay muchas cosas que nos dan gracia ya. No lo tomamos a mal, ni nos escondemos, ni dejamos de decir lo que pensamos.
quizás no es solo de los medios, ¿no? Porque nosotros somos como sociedad tan de juzgar fácilmente. Quizás te pasan en la calle o en el colegio de tus chicos. Sí. Digo, no te pasa solo con los medios. Obvio, sí, 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 me pasa en todos los aspectos. Pero te juro que en la calle... Viste que te dicen, ay, vos que mandás a tus hijos a tal colegio, claro, no podés hablar, o vos que usás ese reloj no podés hablar. Claro, sí. Como que te inhabilitara a opinar, a emitir una opinión. Sí, totalmente, como si no tuviéramos hermanos, ni primos, ni sobrinos, ni como si estuviéramos en un tupper. O como si no tuviese problemas, porque cada uno en su escala, me parece, ¿no? Claro. Digo, no tiene por qué esto de la comparación del sachet y el cartón, digo, cada uno tiene el impacto del problema económico claro, en su realidad. Digo, no hay que, me parece, ¿no? No hay por qué, tiene que ser todo a algo extremo. ¿Modificaron? ¿Sienten que modificaron muchas cosas de su economía? Sí, como todos los argentinos, me parece. Sí, se modificó en este último tiempo. ¿Qué lo notas en el supermercado? El supermercado, sí, es un montón. Por ahí antes uno iba y compraba y entraba a un supermercado sin mirar y taca, taca y llevabas. Y ahora no, estás buscando. Bueno, vas a la feria de la verdura, vas por distintos lugares. La oferta. No le prestaba tanto atención eso de lo que es la oferta, el producto. Llevaste este y tenés otro. Claro, mi mamá es muy de, bueno, vamos al mercado central y compramos y después dividimos entre las familias. ¿Y vos, Franco? Sí, no, estaba pensando que por ahí la gente piensa que uno trabaja en teatro, en televisión, y dice, bueno, no tienen que ajustarse. No tienen ningún tipo de necesidad. Claro, y no, es difícil, para los artistas es difícil seguir perfeccionándonos. Tomar clases es muy caro, es muy caro. Si uno quiere decir, bueno, yo por ejemplo que estoy más en la comedia musical, como ustedes, decís, bueno, quiero tomar clases de canto, de baile, de actuación. Es imposible. Una fortuna. O sea, no podés tomar las tres disciplinas por separado. Es muy difícil. Por eso a veces cuando uno dice, y llegaste, no es llegaste, es todo el tiempo estar intentando sostener el laburo de nosotros. Es muy difícil. Tenemos laburo temporario. Claro, temporario. Llegaste una temporada y tuviste la suerte de que sea verano e invierno. Sí. Y después no sabés si vas a volver a trabajar. No, es que ahora... precariedad. Sí. Sí. Este es el otro elemento que me parece muy importante. Los datos inclusive oficiales del INDEC marca que hay una precarización del trabajo muy grande. Se ha desplomado el empleo pleno con, digamos, con mayores derechos. Y está el trabajo informal, esta figura del monotributo. Le dicen, bueno, ¿querés trabajar acá? Bueno, vení todos los días, pero facturame. Mucho hay de eso. De eso mucho, con lo cual el que factura no tiene vacaciones, no tiene... ningún tipo de cobertura. Nada. Así es, me lavo Poncio Pilato, me lavo la mano. Exactamente, y eso, bueno, supongo que en el medio de ustedes... En el medio también, hay gente también que vos sabés que trabaja gratis o por un canje, y eso hace que la gente que quiera cobrar no consiga el trabajo. Entonces ahí es donde va la precarización del trabajo. Pero eso está, pero en la televisión está pasando mucho. Y bueno. Mucho hablábamos con los chicos siempre del tema de los panelistas. Si alguien no pone un piso, después para la gente, quizás sobre todo con más antigüedad, que venimos laburando hace un montón de tiempo, si la persona que está dispuesta a agarrar cualquier trabajo lo acepta por la desesperación, 0,50, claro, por nada, nos mata a todos. Sí, bueno, con las redes pasa mucho también eso, que uno viene trabajando. Presiona la baja. Entonces, ahora, después uno entiende, el otro quiere entrar y el que ya está dentro quiere conservar más o menos. Hoy hay despidos en forma permanente. Sí. Entonces, la gente va a su trabajo y no sabe si va a volver después. Claro, claro. Cuando sale es como, bueno, está esperando. Inclusive, que... mira, bueno, entre la semana pasada, ¿no? En Clarín hicieron un despido como, no sé, de 30 empleados. No, 65. Ah, 65. 65. Bueno. Y bueno, están todo este elemento que lógicamente presiona enormemente a la baja, porque aparte, primero, hay retiros llamados retiros voluntarios. Sí, que es una forma elegante de decirle, mira, andate. Bueno, si vos decís que no y todo lo demás, dicen, bueno, mira, que el retiro voluntario después se puede transformar en un despido. Claro. ¿Está claro? Y quizá van y le dicen, mira, te damos un 10% más que la indemnización para que aparezca como que fue un retiro voluntario. Mirá cómo se llama. Sí, porque aparte retiro voluntario que de voluntario de muchísimos años. Claro, y mucha gente inclusive duda de aceptar un retiro voluntario porque dice lo siguiente: está bien, yo me llevo un dinero, pero como después no voy a conseguir trabajo, ese dinero me permite aguantar un aguantar tiempo. ¿Con esta inflación cuánto? 4, 5, 6 meses. ¿Y después qué? ¿Y después qué?
Para, bueno, después está el otro problema para la gente que ya cruzó los 45, 50 años. Claro. Las posibilidades de reinsertarse, si es, si acepta el retiro voluntario o es despedido, son muy estrechas. Al mismo tiempo, esa gente después tiene el otro problema, que a la hora de jubilarse ya sabe que va a tener una jubilación más precaria que la actual. Dije bien. Porque quedó más precaria que la actual. Porque quedó como medio camino. No, porque después cuando le hagan el cálculo, claro, de su jubilación, va a parecer que en el último periodo, no, que, es el que se toma como referencia, obtuvo un sueldo muy bajo. Entonces, quizá él tuvo un buen sueldo en determinado momento, claro, después tuvo que haber agarrar cualquier otra cosa más precaria, de changas, etcétera. Y en la suma, etcétera, termina perjudicado. Y después, cuando te hacen el cálculo de la jubilación, te vas para abajo. Bueno, todas estas son problemas de la vida cotidiana. Lo vemos a diario en, con los amigos. O sea, con los prohibido envejecer. O sea, acá en este país, por cómo vienen las cosas. Mira, va a estar más prohibido seguramente a partir del año próximo. Porque lamentablemente casi hay coincidencia en gran parte de las fuerzas políticas en hacer una reforma previsional. ¿Otra más? Otra más. Y la reforma previsional que están pensando... es. Esto, pero depende, pero eso, cualquier de qué gobierno, partido, cualquier, claro, partido, gobierno, cualquier digo, gobierno, sí. Mira, es casi un imperativo del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario, dicho, está por escrito y lo ha dicho 3 o 4 veces en el último periodo, quiere sobre todo 2 grandes reformas, una reforma laboral y una reforma previsional. Claro, la porque, porque esto, partido que caiga en el gobierno va a tener que seguir la deuda adquirida, va a ser en algún punto. Sí, tiene la presión que es la siguiente. Hoy por hoy, como están las cosas, por eso el riesgo país es tan alto y todo lo demás, nadie le presta a la Argentina por toda la incertidumbre que hay. El único que le ha prestado algo... Claro, ¿cómo está? Vamos a meter hidrato en el cuerpo. Te abrió el apetito. Claro. Me deprimí, quiero comer. Es más que milanesa, porque por lo menos tiene mucha cosa. Por eso yo digo... Queso, napolitana, gordo. ¿Cómo hoy? Porque no sé si volveré a sentir el olor a ese gusto. Me siento contento porque pensé que al hablar de este tema... Me encanta. Que no era apropiado en el almuerzo. Ahora ella, de lo que me está diciendo, se revés, yo abro y a ella se le abre el apetito. Claro. Sí, no, hay que comer. Claro, hay gente que se le cierra y otra que se le abre. Bueno, no, para decirte brevemente. La idea que tiene especialmente el Fondo Monetario Internacional es aumentar la edad jubilatoria y segundo aumentar lugar, que a los 98. No, pero te jubilás y el nicho directamente. 104, para, o sea, que nadie, claro, llegue. A los 98 y ya nicho directamente, claro, jardín de paz, o que te tiren ya directamente. No, pero por ahí un crematorio general como para decir, ni vivía con el muerto. Claro. No, o sea, mira, hoy, y después de un poco de viejo para cada uno, su casa, taza, lo tiran en... Dice, no quieren que haya jubilados. ¿Cómo? No quiere que, no, haya quiere jubilados, que se reduzca el número de jubilados y que ganen menos. Entonces, las dos reformas son incrementar unos 5 años la edad jubilatoria y reducir el cálculo del haber jubilatorio en relación al salario. Hoy, más o menos. Este es el Fondo Monetario, o sea... Sí. Pero el incremento que hubo... Manga de hijos de puta, o sea, con ganas. El incremento que hubo a principio de año es que 5 años más. Hubo un incremento ya, ¿no?, de la edad jubilatoria. No, lo opcional, optativo. Ah, optativo. Eso ahora sería como... Pasarlo obligatorio. Hoy, pasarlo obligatorio. Por ejemplo, el varón... Antes se jubilaba a los 65 en forma obligatoria. Uh-huh. O sea, la empresa, cuando cumplía 65 años, te decía, jubílese, ya está, haga el trámite, buenas tardes, mucho gusto, etcétera. Ahora eso se cambió en la última reforma y dice que es opcional del trabajador. O sea, la empresa no lo puede intimar a jubilarse si él no quiere. Si él quiere seguir trabajando hasta los 70, puede hacerlo y recién entonces puede ser intimado a jubilarse. La mujer... 60 años y también puede ser intimada a jubilarse recién a los 70. A los 70, ah. Así es la situación actual. Pero vos te jubilás más o menos hoy con un 60% del sueldo. El planteo del FMI es que tiene que ser inferior al 50%. ¿En serio? Una locura. Sí, sí, exactamente así lo dice, es textual. Y dice, tenemos que seguir el ejemplo de otros países donde en general el haber medio es equivalente al 50% del salario medio de la economía. Y subir la edad jubilatoria. Entonces ese es otro problema muy, pero muy serio. ¿Por qué motivo? Porque hoy a los 50 años sos muy joven para jubilarte.
Y ya sos muy viejo para seguir trabajando. Porque con la escasez de empleo, la desocupación, etcétera, una empresa dice, ¿para qué voy a tomar una persona de 50, 55 años? Claro. Tomo a un chico más joven. Obvio, que no va a tener problema de salud ni nada. Nada, y le pago mucho menos, muy etcétera, encima, etcétera. Sin experiencia. Y con mayor grado de precariedad o de precarización que puede llegar a tener una persona. O sea, para volvernos a sentir país, autónomos, tenemos que salir del fondo. Bueno, de alguna forma, ¿no? Bueno, hoy por hoy te hago una... Con la deuda que tenemos. Te hago la siguiente pregunta. ¿Vos viste que el ministro de Economía no toma ninguna decisión si no viaja al Fondo Monetario o levanta el teléfono y dice, esta medida que tomaron ahora, que el Banco Central puede vender dólares, ¿fue autorizado por el FMI? O sea, es que el FMI nos maneja. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El grado de autonomía que tiene hoy el país es cero. Es cero. Porque las decisiones más importantes en materia económica, social y financiera tienen que tener el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, que además manda, están estas misiones técnicas, ¿vieron? Que vienen acá a revisar todo y después hacen un informe y dicen, bueno, después de revisar las cuentas llegamos a la conclusión que tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si no, se cumple, como te están dando el préstamo en cuotas, frenan el siguiente desembolso. Entonces te tienen agarrado. Claro. De zonas vitales. Para que lo hagas. Para no decirlo. ¿Y son necesarios esos desembolsos? Mira, el tema es así. Argentina, digamos, no puede pagar la deuda porque no tiene los recursos. Y sí, no puede pedir prestado porque ya nadie le presta. Entonces, el único aliado que tiene es el Fondo Monetario ahora. El único. Por eso el Fondo Monetario Internacional se llama prestamista de última instancia. ¿Qué significa? Cuando ella ya no me presta, vos no me prestás y todo lo demás, y yo no puedo pagar, voy al fondo y le digo, miren, tengo todas las ventanillas cerradas. Entonces el fondo se reúne y dice, bueno, yo te voy a prestar lo que aprovecha todo el mundo... Aprovecha esa situación, y así debe ser el costo. Pero tenés que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo que se llama condicionalidades del acuerdo, las condicionalidades. Bueno, tenés que hacer esto, etcétera, y a mediano plazo tenés que hacer una reforma laboral, una reforma previsional. Ismael, y con este panorama, ¿cómo llegamos a fin de año, por ejemplo? Así como vos ves con tu experiencia. Mira, yo, a nivel económico. Es muy incierto. ¿Por qué motivo? Porque nosotros arrastramos una crisis de hace un periodo muy, muy largo, por lo menos un año y medio. Sí. Acordate, el dólar estaba a 19 a fin del 2017. Sí. Ahora estamos con un dólar a 44, 45, o sea, subió más del 100%. Creció la pobreza, infantil. Ustedes vieron el informe de la Universidad Católica Argentina del día de ayer. Terrible. La desnutrición, todo. Terrible. Terrible, 7 millones y medio de chicos con algún grado de carencia vinculado a la pobreza. Bueno, cayó el empleo, como acabo de señalar. Bueno, todos datos negativos. Si ustedes, porque muchas veces me dicen, Ismael, ¿no puede dar una noticia positiva? Claro. Entonces yo ya me curé. Le digo, bueno, dígame usted qué noticia positiva hay y yo, como periodista, la voy a transmitir. No encontré. Una. Una. Una, mira, los invito, una. Los invito a ustedes cuatro a que me den una noticia positiva y yo la explico cuán positiva es, etcétera. Díganme ustedes una noticia positiva. Obra. Hay elecciones dentro de un par de meses. Mm. Muy bien. Esas elecciones, que lógicamente son claves para un país que quiere vivir en democracia, tienen hoy una incertidumbre muy grande. ¿Por qué motivo? Faltan 6 meses para las elecciones y no sabemos. No sabemos quiénes son los candidatos. No las fórmulas. Nada. Nada. No ¿qué es lo que proponen? No, nada, nada, no nada, nada, nada. La nada misma. Nada. ¿Viste cuando puedes decir ni un nada? Nada. La forma chiquitita. Otro, dame otro dato. Con esto íbamos al corte. Quiero clavarme la milanesa, voy a meter la tortilla entera. En los últimos 30 años hemos estado... ¿Tan mal como estamos ahora? Bueno, en los últimos 30 años, no te olvides, tuvimos la crisis del 2001-2002. ¿Estamos peor que el 2001? Esa es mi pregunta, digamos. Mira, el gran tema es lo siguiente. Primero, la historia del 2001
Yo la viví, no era yo chiquita. También. No, yo también. Ya trabajaba y ya era. Sí, yo también. Los pocos dólares que tenía. No, 42. Encima lo peor que el cajero del banco del miércoles que tenía. Yo le veía cara como de que a punto de una CB y no me decía qué pasó. Yo decía, no era que tenía. Digo, me podía haber dicho, un hijo de puta. Se lo digo, algún día voy a ir, algún día iré a decirle de verdad porque no era que había sacado millones de dólares. ¿Te acordás de los pobre, apenas, no, estaba, apenas estaba puchereando. Claro, o sea, mi sueldito que también está. Le sacaba cueller como podía. Entonces me podía haber dicho, me podía haber llevado miserables. Claro. Te juro, no, eso no se hace. La pregunta de ella, en realidad, vos dijiste 30 años, yo te extendería, yo diría 50, 60 años. Ustedes no habían nacido, pero en el 1975... Tengo una. ¿Esta crisis es más parecida a la del 89 o a la del 2001? ¿Viste el 89 que fue después del...? Esta que, mira, toda crisis... Los australes, sí, todo... Sí, Patacone, toda crisis, toda crisis tiene su 2001, originalidad. Sí. Esta crisis, a mi juicio, combina elementos de distintas crisis que tuvimos, por eso lo hace también propia. No va a repetir lo que pasó en el 2001 y quizá no repita lo del 89 y no repita lo del Rodrigazo del 75 y no repita el plan Bonex que hubo en... ¡Uy, te acordás! ¡Qué canal volver! Me hace acordar a Neusta eso. Bueno, eso. Bueno. ¿Te acordás? Es verdad, cada uno tiene su... Lo vi en YouTube, por las dudas. Y acá hay... creo que no. Entonces... Creo que esa la viste. La vi. Muy bien. He visto casi todo, como Mirta, casi todo. ¿La del Rodrigazo la viste? No. Bueno. No, tampoco la parezco, pero no, todavía. La del Rodrigazo fue terrible. El Rodrigazo era porque el ministro se llamaba Celestino Rodrigo. Sí. Duró una semana. Sí. Pero ustedes imagínense, nos levantamos y el dólar subió, las tarifas subieron 160%, el dólar subió 100%, etcétera, etcétera. Y por supuesto el mensaje era que con esto el país salía adelante y todo lo demás. Después vino... Gente que vendía una propiedad, una casa, el otro día no podía comprar ni un cuarto. Exactamente. Sí, ese fue, exactamente. Esa es la mejor demostración del nivel de confiscación que hacía. Vos hacías un paso en falso, como de vender una propiedad y quedarte 48 horas con el dinero, sí, y al otro día perdiste. Si vendiste 100 metros cuadrados, te tenías que comprar 30 metros cuadrados. Ese fue el nivel de la cuestión. Ahora, o sea, el problema es igual. Seguimos. Digo, son años y años. Y tenemos 5 o 6 décadas perdidas. La década es un montón. Esta década... La gente envejeció y murió, sufriendo las carencias. Sí, sí. De verdad. Sí, sí, lógico. Esta década, si tomamos los últimos 10 años, nuevamente está siendo bautizada como década perdida. ¿Por qué motivo? Porque desde hoy, mira vos, hoy la economía argentina, el valor de la economía argentina, la producción de la economía argentina es más chica que la que teníamos en el 2011, un 10% más chica. Claro. Miramos el nivel de retroceso que hemos tenido. Pues muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se achicó todo y al mismo tiempo que se achicó todo, y esto es muy importante, si esto fuera una torta, y estos son datos del INDEC, no son datos de consultoras privadas, nada, datos del INDEC, si esta es una torta y la dividimos en 100 pedazos, el 10% más pobre se lleva una porción. Y el 10% más rico se lleva 20 porciones. Ilógico. O sea, ella se lleva 20 porciones y yo, que soy el 10% más pobre, me llevo una porción. Así se distribuye la riqueza en la Argentina. Sí. Una desigualdad creció. Pero por eso, esto dicen... aumentó. Ella antes, un año atrás, se llevaba 17. Pero ¿sabes lo que pasa? Ahora vos vas a ciertos lugares acá en Buenos Aires a comer y dices, pero mira, ¿dónde está la crisis? Y claro, porque son todos, obviamente, no es la gente que necesita. Claro, es lo que vamos, ¿viste? Porque digo, no, obviamente, ellos siguen con su vida maravillosa, pero la gente que no tiene para comer, no tiene genuinamente para comer. Bueno, con este panorama tan desalentador nos tenemos que despedir. Gracias, Ismael, porque a pesar de todo me gusta escucharte, porque la verdad que en algún punto es para estar con los ojos abiertos y con la ahí expectante a ver lo que va a suceder con esta economía. Vamos un pequeño corte y te voy a decir a vos. ¿Qué? ¿Qué pasó con él? ¿Estás enojada, querida, que no estás en el bar? ¿Me lo contestaste después? Bueno, dale. Okay. Hacemos un pequeño corte y seguimos acá con este maravilloso programa. Ya volvemos. Seguimos
estamos acá en Flor de Tarde, estamos comiendo. Ay, estamos comiendo. Del disgusto. Depresión. Del disgusto. Que nos quedamos debatiendo. Y debatiendo acá. Nos quedamos debatiendo a ver si se podía o no se podía comprar una casa. Claro. Y aparte, ¿qué sucede en nosotros? Nos movemos con el teatro. Mira, yo lo vi claramente en Mar del Plata este verano que estuvimos allá. ¿Cómo te fue? La gente, malísimo. Nos fue muy mal con Guarangas. Es la realidad. Sí, Carlos Paz también dice que no había gente. Totalmente. No. Había gente, de hecho, en Mar del Plata te preguntaban, ¿viste? ¿Es verdad que está llena? Sí, es verdad. Yo conozco Mar del Plata de toda la vida. Yo sé cuándo está llena. Había claro, yo a mí me preguntaban y yo no sabía porque la verdad que hace mucho que no iba. No, comparado con las temporadas cuando yo iba en su momento, eran, no había ni 10%, porque era, yo vi Mar del Plata que no se veía los lobos marinos. No es esa masividad, pero porque esa es el turismo, la gente. No, la gente puede elegir un solo espectáculo, entonces va y compra la entrada de ese espectáculo, pero antes podía haber 10 espectáculos. La gente iba a hacer planes gratis. Claro. La gente iba a la playa y la gente iba a caminar a la noche. Uh-huh. Tenía que comer, elegía comer súper barato o ir a comer afuera una vez en sus 4 o 5 días, porque ese era el máximo que iba a la gente de vacaciones. Tuve mucha heladerita en la playa, mucho tupper. Mucho, y aparte, yo me daba cuenta, por ejemplo, así en gente más joven, mucha bebida. Sí, total. Viste, vos veías las marcas de vodka, los Fernet y ese tipo de cosas. Porque claro, pues imagínate, vos estás ahí en la playa, se te calentó el pico, te tomaste dos caipi y después... Sí, tenés 300 pesos. No sé si todo el mundo podía... Claro. Pero mucho de eso veí. Ustedes son muy chicos, pero acá bastante. En Argentina... No sé tanto, sos 42. Pero, sos joven. Acá en la Argentina se iban los 3 meses de vacaciones las familias. ¿Te acuerdas? Ah, ¿recordás eso? Sí, me acuerdo, un mes te ibas de vacaciones. Todos los teatros tenían funciones dobles de martes a domingos y triples. Siempre también. Ahora gracias que se daré una doble. En esos 3 meses íbamos a ver mínimo, ¿eh? 6-7 horas. Claro, obvio, pero te quiero decir, la Argentina es otra y hay que adaptarse. Yo no digo que estamos bien, ¿eh? Pero yo no me parece. Aclaro una cosa que yo siempre la digo cuando dialogo con los chicos. Yo voté a Macri y sigo apoyando esta fórmula, pero hay que amoldarse. Es así. Sí, antes me tomaba taxi, ahora me tomaba taxi. Cuando hay crisis, hay crisis. Digo, achicar uno bueno. De todas maneras, a ver, porque se habla de inflación todo el tiempo. También había inflación antes. Digo, no es una cuestión de ahora la inflación. Pará, pero no pares, por favor. Puede estar en 45 el dólar ahora. No podemos hablar de inflación. Había antes. No había también inflación. Pero a comparación de esta era insignificante. Hubo 4% en un mes. En un mes, no en un año, en un mes. Yo me vine mes, a estudiar a Buenos Aires en el año 2007. ¿Con quién era? ¿2007 qué era, Néstor? ¿Y qué pasó? ¿Dejaste? No. Seguí trabajando. ¿Terminaste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y volviste. Dijiste, me voy a la tele. Digo, no, papá. Claro, me echamos un poco así de humor. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Tu papá te pagó un departamento y terminaste con Lucho Avilés. Claro. O sea, Flor. Claro, viste, mira, vos, el chico se va a Buenos Aires a estudiar con Lucho. Periodismo. ¿Qué estudiaste? ¿Periodismo? ¿Dónde? No, ¿cómo el disgusto? ¿Qué es privado? Sí. Porque es no está periodismo estatal, está comunicación social, que no es periodismo. Claro. Comunicación. Bueno, ¿a dónde iba tu pregunta? Bueno, no. Por un plano, mirá cómo se habla largo por un plano. Yo me vine a estudiar en 2007 y el pasaje en colectivo valía 60 pesos para ir a La Pampa y volver. Bueno, y ese pasaje vale 1.500 pesos. Sí, Pampa, todo subió. Bueno, pero entonces, digo, inflación viene ahora, no es que salía 60 hace 3 años o 4 años atrás. Pero valía 800. Padres ganaban, comparado a esa inflación era otra, digo, claro, antes claro. Lo veía reflejado un poco, ahora realmente es todo pérdida, es todo para abajo, es todo menos, pero me parece ahora, a mí, ahora ¿no? También tal cual. Para mí hay que ajustar, obvio, estamos en crisis, todos nos estamos. Escúchame. La capacidad adquisitiva de la persona hoy por hoy está muy por debajo, se puso muy nerviosa. Sí. Está muy politizada. Ahí la agarra Franco y lo acuchilla. No, por favor, Chipi, ¿qué opinás de lo que dijo Mirta el domingo en tu... No, querida, ¿qué opina, querida? No, ¿qué no pienso pedir al respecto. ¿Qué dijo, querida? ¿Por qué, querida? ¿Qué dijo, Pampo? Que se viene lo peor, que gana Cristina, que se viene lo peor. Y después, cuando terminó el programa, dijo, vote a Macri, señora. ¿Pero qué tiene la bola de cristal? Bueno, chicos, no puedo. Respeten la opinión también. Es una opinión, pero claro, ya predecir igual, que si pasa tal cosa. Vas, y bueno, mami, lo que vivimos con ella, tenemos postura. Yo voté por Macri. ¿Vivís con Mirta? ¿Cómo? ¿Vivís con Mirta? Lo no. Bueno, votaste a Macri y te fue para el lobby. Estamos peor que antes. Mi amor. Ay, me encantó. ¿No? Ay, Dios mío. Yo me cosí la boca y le dije. Con esto te vas a casar, con esto que me te lo cono. Que te lo dije, no te lo dije. ¿Sabes qué, Chipi? Yo tengo 3 trabajos hoy. Yo no puedo decir que estoy mal. Y no es que me sigo que pero trabajás más. Trabajás más. Sí, porque si no me ajusto, ¿qué hago? Me quedo acá trabajando. Estoy de acuerdo con lo que dice Dani, porque salió mucho actor a hablar.
Mirá. ¿Con qué Luchito para ver? No, ¿por qué? ¿Estás de acuerdo con qué? ¿Por qué no pueden hablar? No, ¿por qué no pueden hablar? Porque les va bien. ¿Pero a vos te parece que a vos te parece que hay que bancarse a Paola Krum, decir que no puede, que se tiene que ahorrar? Lo que Paola Krum quiera o no decir es su problema y es su realidad y la tenés que respetar. La respeto. Ahora, me parece que vos, porque te la estás pasando bien, no tenés derecho a decir que hay gente que la está pasando mal. Fedeval diga que no llega a fin de mes. ¿Me puedes dejar terminar de hablar, papito? No, no nos tenemos que nos llega a fin de mes porque yo respeto la opinión de Chippy y la de Mirta, pero, por ejemplo, si seguíamos con Cristina, mi amor, es Venezuela esto. ¿Es así? Ay, no seas tan hueco. No, ¿por qué? Respetá mi opinión. No seas hueca. Y mi amor, y vos sos bonita y sos inteligente. Yo te falto el respeto, Chippita. No, bueno, te digo eso y confío conmigo. Es un chascarrillo, obviamente, no te digo hueco, porque... Pero no, es como que decir, si seguimos con Cristina, es como una frase armada. Es como... Pero no, porque la política es la que tiene Maduro y Chávez. Nada, no es comparable. No, no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque nosotros no somos Venezuela, porque no es la misma política. Gracias porque... a Dios. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, Chippy. Pero bueno, hace unos meses atrás viene este canal. ¿Por qué no puedo decir lo que pienso? Sí, porque habla. Cuando digo lo que pienso, me salen a atacar. No, pará, no estamos debatiendo. Vamos a hablar. Vamos debatiendo, no estamos atacando. Chippy, no te ataco. Pero igual, pero cada uno quiere decir lo que siente, cada uno quiere expresarse. Entonces, ¿decías, Pampito, qué? No, que diga ella. Porque dale, no sé. Claro, estaba ahí hablando. Que me parece que decir así tan simplemente que si se hubiera seguido Cristina, hoy sería Venezuela, sí, me parece que carece de argumentos. De argumentos. No, yo te digo... argumentos. ¿Mi argumento cuál es? Es una frase armada que... No, ¿por qué me decís que yo tengo una frase armada? Porque yo tengo un fundamento. Se usó en un momento mediáticamente, no, sí, ¿sabes? Usó, claro. Y los trolls y le trataron de imponer en las redes y demás. Y vos sabés, la realidad es que el amiguismo de Néstor y Cristina era hacia Maduro y toda esa... Ese era conformar un núcleo y tenían una postura con el Sudamérica mundo. Vos sos patria grande. ¿Vos te gusta la patria grande? Yo quiero que Sudamérica crezca. Yo quiero autonomía para... autonomía política, sí. Yo quiero que quiero soberanía y quiero autonomía económica también para mi país. Pero yo te voy a contar algo. Yo no coincido igual con lo que dice Dani, que con Cristina o con esto íbamos a hacer Venezuela. No entendí por la de la patria grande, pero, que te referías. Pero te voy a contar algo, que sí se siembra el odio desde el otro lado. Yo hace poco en este canal... Desde el otro lado, dos lados son conscientes, sí, de que sembraron el odio de los dos lados, no uno el creo que lado creo que o el otro lado. Yo lo que te siempre digo, nunca vi... A ver, me pasó hace poco, hace 3-4 meses. Bueno, con esto, chicos, con esto le podemos dejar, podemos ir un corte y ay, pendiente. Sí, no, porque la verdad que yo no puedo creer en qué momento, menos mal que tragué. Por favor, señora, vaya a tomar un vaso de agua. Quedamos sin tortilla, mira, de los nervios. Por favor, la tortilla no me la toca. La verdad, pero me parece que es un tema interesante, que es lo que sucede hoy en cualquier mesa de los argentinos. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Que venga depurado. Bueno, seguimos debatiendo. Seguimos porque la verdad lo que fue el corte, menos mal que no lo grabaron. Que fue con respeto. Pero igual me quedó una pregunta pendiente. Vos decís que lo grabaron. ¿De qué? Eso hacen un canal. Ayer, quiero asegurar. Ayer, bueno, contamos una que a Marcelo Tinelli le había molestado el tema del baile, no le gustó, la apertura bailable, eso no le gustó, quería salir él, porque la vio pobre, la vio que no estaba tan buena, la vio aburrida, la vio larga. Esto lo Marcelo Tinelli. Sí, lo dijo. Y por otro lado, otra de las cosas que no le gustó fue que en la nota de Messi, viste que ayer hicieron varias notas, sí, y después cuando cerraban la nota, ay, los la devolución le hacían una devolución y le hacían pesado. Pero en la nota con Messi, Marcelo Tinelli dijo, como no la cerró Messi, claro, o sea, el número uno del mundo, y la cerró Corol, no era algo en contra de Corol, sino que a Tinelli le había parecido... Sí, de la próxima la edición, chicos. Entonces no le gustó la edición y lo marcó. Y lo dijo. Hizo la queja, che, cómo no cerró Messi. No, y además después, no es que yo sepa la información atrás de Pampito, pero después él tenía la devolución en el fílmico. Claro. Y después en el piso otra vez la devolución. Callá, era una de las dos. Edición, chicos. Largo, te faltaba cortar. Bossi. Faltaba cortar. Bossi, que quedó vestido de Cristina, que no pudo salir escena. ¿Por qué no salieron a escena Bossi y Mauricio? O sea, ¿por qué? Freddy y Bossi. Estaba de Mauricio. Porque estaba tan bien de rating. Sí, con lo que tenían. Con lo que tenían, que dijeron esto, no, esto fuerte, claro, lo guardémonos esta carta, pero aparentemente Bossi no se fue muy contento porque estaba todo vestido. Y se fue. En cambio, Freddy sacó las máscaras, los pegamentos y se quedó y apareció. De hecho, bueno, Bossi no se quedó a la foto final. No. Se fue bastante caliente. Pero bueno, son las cosas de la tele, viste que a veces uno hace una nota espectacular y no sale, o tenés menos tiempo.
tiempo, es así la tele. Y otra manera es la del afiche que te marqué hoy. ¿Lo mostramos al final? Lo mostramos. Sí, lo mostramos. La hay tanto contenido. ¿Y vas a extrañar el bar este año? No, no, lo voy a ver desde casa bien. No, si lo extraño, enciendo la televisión y ya está. O sea, me gustaba el aporte. Va, lo que pasa es que ahora lo tuvimos una discusión con el chat. Era estelar. Hubo un cambio de conceptos con Pampito, porque ahora dice jurado bar. Y claro, jurado bar. El año pasado era bar, porque éramos asistentes técnicos, pero ahora la gente que hubo, menos Laura, como que no tienen preparación en técnica, ni Flavio ni Pachano. Ni Pachano. No tienen una, también. Hay que ver si tienen más puntaje, formación, se pueden meter. Claro, un poco para más mí me parece que pueden por ahí. A Gabo lo dijo eso también. Tienen que darle una vuelta a eso. Entonces, por ahí ellos son más jurados que jurado bar. Okay, ¿y a vos te gustaría participar a vos? Sí, me parece que todos los que dicen que no es una mentira, todos los bailarines. Le gusta el bailarín. El artista quiere estar acá. Para mí, que soy un soñador que también de Banfield, que la luchó siempre estar acá. Igual, Chipi, escuchame una cosa. Y a mí lo que me quedo pensando con lo que dijiste es, si ellos no están preparados técnicamente y el VAR era supuestamente para lo técnico. Sí. Entonces, ¿desde qué lugar van a evaluar? Y me parece que ellos dos están más como más para ser un jurado que un jurado VAR. Así que me parece que eso, el VAR lo van a transformar en, para mí va a terminar siendo como jurado paralelo. Un jurado paralelo. Chicos, lo dijo Tinelli lo dijo hoy. Hoy dijo en la nota de Ángel, hoy son 7 jurados. Claro. Sí, son 7 jurados. Dijo eso. Sí. Así que porque jurado. Es para hacer el show la pelea. Pero chicos, porque lo que pasa es que todos pueden bajar un punto. Pueden bajarlo o subirlo. Antes era, ustedes tres bajaban uno. Sí, y ahora cada uno puede bajar un punto. Van a pelear. Sí, guarda que el VAR dijo tal cosa. De Brito dijo tal otra. Paulina dijo tal pero cosa. Pero ¿qué vendría a ser como un jurado de segunda? Porque si vos tenés el jurado principal. Y detenés el otro, porque si son 7 jurados, tiene que estar todo. Siempre para el enfrentamiento mediático. Para que den tantas devoluciones, porque cada uno agarra el micrófono y no lo suelta más. Entonces, claro, hacen como más larga la devolución de los jurados oficiales y un poco más. Porque aparte el otro lo tienen que pedir. No es que pueden hablar por... Pero chicos, como conocemos a Pachano, ¿ustedes se creen que no se va a poner como loco? Por eso hay que tener que... ¿Le va a volar la galerita contra alguien? Obvio, sí. Pero en el buen sentido mediático lo digo. Que el jurado no tenga más protagonismo, el VAR que no tenga más protagonismo que el jurado. Eso también hay que tener cuidado. Sí, vamos a ver. ¿Y vos cómo te estás preparando, Georgina Tirota? Yo estoy con mi equipo bastante mal. No, muy bien, estamos chochos con la señora Flor de la B y Gabo. Una figura, de un figurón. Y Flor también. Estamos cayendo a full, nerviosos, pero pasándola también en la interna, en los ensayos. Bailamos la semana que viene. ¿La terminaron ya? Sí, reterminada. La semana que viene. Nos divertimos mucho. ¿Y están adelantando? ¿Ya adelantaron algo? Cuando nos dé la música, querida, del próximo. ¿No te la dieron la próxima? No, vamos a adelantar. Pero bueno, pueden adelantar como en homenajes que van a hacer. A mí me encanta adelantar, pero en el debut siento que hay que estar enfocado. Creo que homenajes, hacerle homenaje a las madres de Plaza de Mayo. ¿Te gusta? Me encanta. Ah, el año pasado fue como bastante fuerte. Los homenajes, bueno, hubo Malvinas. Lo que dijimos, que yo lo quiero hacer, te lo digo acá en cámara, así queda registrado. No, nos tenemos que juntar. Nos tenemos que juntar a hacer reuniones creativas para estas cosas. Brainstorming. Homenaje, claro. Bueno, ahora quédate, nos quedamos acá después. Tenemos más milanesa que milanesa. Franco, ¿dónde te podemos ver en el teatro? Bueno, los esperamos en la Jaula de las Locas, Teatro Broadway, con Raúl Avienito, Artaza, Cecilia Milones, Juan Manuel Artaza. Nada, con la prensa de Maxi Cardassi y Noé Cardassi. Gracias a Maxi. Un gran espectáculo que Mito y Sol Producciones hicieron, así que estamos súper felices. Estamos en los primeros 10, así que la verdad es que es una comedia musical de Broadway que está acá. Es súper mega, más de 18 artistas en escena, así que hermosa, nada, emotiva y divertida. Yo fui la semana pasada, mira. ¿Y vos, Chipi, qué vas a hacer? Y yo estoy con la compañía de tango, con Tempo Seguí Tango. Con eso, me encanta. Sí, sigo con eso a pleno. Tengo función este 8 en el Auditorio Belgrano, el 18 en Molokai, que es un centro cultural, y después tenemos una gira. Bueno. Me encanta, donde la vean tienen que ir. Bien. Bueno, gracias Dani, gracias Tinota, bienvenido nuevamente. Gracias, amor. Gracias a todos ustedes, espero que lo hayan pasado también como yo. Y para vos que estás ahí, acordate que no estás solo, ni sola, ni soles, ¿eh? Y sos especial, sos muy especial. Nos vemos mañana. Chau, gracias. Me niego a perderte.